desarrollo de las noticias. A ver, entramos a nuestro bloque de entrevista porque lo que vamos a conversar en estos momentos es preocupante. La voz de los vecinos de la urbanización, de las urbanizaciones, es importante escucharla. Los alcaldes territoriales son aquellas personas que piden al alcalde provincial que se avance con uno de los problemas que existen en su zona, pero hasta el momento no se viene realizando. En esta oportunidad nos acompaña el alcalde de Mampuesto y también presidente de todos los alcaldes territoriales, el señor Gerardo Reyes. Señor Gerardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Jonathan. Gracias por el espacio. Buenos días, población trujillana, y en especial buenos días, población vecina de Mampuesto. Correcto. Alcalde, hay obras que en estos momentos están paralizadas. ¿Cuántas son y en qué zonas? Cuatro, que comprende las urbanizaciones de Santa Teresa de Ávila, Los Naranjos, Santa Lucía, Naranjitos y o Sacramento. ¿Qué obras? ¿Qué tipo de obras? Las obras son del mejoramiento o cambio de la red de alcantarilla. ¿No? Que, bueno, es como en otros lugares también, de otras urbanizaciones, que es el mismo proyecto, que es un proyecto que el presupuesto es 10.264.000 soles, ¿no? Correcto. Entonces, para esto empezaron a hacer la obra el 11 de diciembre del año pasado. Pero por ahí nosotros ya nos enteramos a mediados de enero aproximadamente que había ya una situación de que no pago o pagos tardíos. Y eso tratamos de hacer. ¿Hace cuánto tiempo están paralizadas esas obras? Dos meses. Ya. Dos meses. Bueno, han empezado a trabajar hace 3-4 días, pero en una forma pues muy, muy lenta. Okay. Por decir, acá nomás en San Nicolás hay 2-3 personas, cada uno con su lampa y su carretilla. Ahí en Mampuesto hay un poquito más de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa es más complicada en el pasaje Cachicadán, okay. Usquil y Buldibuyo en la urbanización Santa Teresa de Ávila, primera etapa. ¿Qué problemas existe en estos momentos tras la paralización de estas obras? Muchos. ¿Cuáles? Primero, de que las zanjas abiertas en pasajes que no son muy amplios, adultos mayores, niños discapacitados, ¿cómo transitan? Y tienen que transitar obligatoriamente porque no tienen otra forma de salir ni ingresar a sus casas. Un pedazo de medio metro para que caminen, la tierra que sacaron a abrir la zanja aquí de más de un metro, la red de alcantarilla que lo estuvieron sacando y no lograron conectarla, donde el agua servida pues transporta todo ese tipo de cosas que transporta, ¿no? Los moscos, el mal olor, el dengue, la tierra, es complicado. Y por las calles donde se han logrado ya culminar en parte, está pues la sedimentación, porque aún no se ha parcheado la pista. Ok, ¿no? Finalmente, alcalde, se ha conversado con el gerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿Qué les han dicho? A ver, para esto nosotros avistamos esto y buscamos la reunión con el señor alcalde finalizando enero. Para esto nos acompañó también nuestra vecina consejera, la señora Verónica Escobar. Él ahí nos derivó al gerente, exgerente de obras, el ingeniero Daniel Florian, y este señor nos derivó ahí nomás rápidamente al subgerente de obras, que era el señor, el ingeniero Iván Cárdenas, que hoy está de gerente. Nos dijeron, mire esto, hagan un memorial, lo presentamos el memorial. Eso fue a final de enero. Los primeros días de febrero presentamos el memorial. Y lo que incomoda e indigna, señor alcalde, es que hasta hoy usted no ha tenido la gentileza de responder. ¿Desde febrero? No, así es, 9 de febrero, no nos ha respondido. Y ese memorial lo entregamos con casi 400 firmas. Okay. Y no ha respondido. Los trabajos han empezado. Lo han reiniciado, pero acá tenemos un problema muy complicado, amigo Yonatan. ¿Cuál? El 24 de último de abril le hemos hecho una marcha de protesta, que ustedes se enteraron. Por esa razón. No nos atendió el señor alcalde, nos atendió una comisión. Pero esa comisión nos dijo, primero le preguntamos cuánto tenía de presupuesto. Solamente ellos tienen
41 millones de soles. Pero ese presupuesto, sabes que ya ¿cuál está ha sido la respuesta hipotecado? Okay. ¿Cuál es la respuesta del municipio? La respuesta que nos dieron fue que iban a pagar el lunes 29 de abril 1.300.000 soles. Y probablemente de lunes 29 hasta el fin de la semana esa, pagaban otra valorización que obedecía a 900.000 soles más. En suma, 2.200.000 soles. Pero ¿sabes qué han hecho? Sí, pues, el 1.300.000. Pero como le hicieron un descuento, solamente le han dado 400.000 soles. Entonces, obviamente de que presagiamos que pagos que habría tenido que hacer esa empresa para que continúe, no, pues no le alcanza el presupuesto. Ahora bien, también, ¿qué es lo que visualizamos nosotros? ¿Cuál es la lectura que tenemos? Que como están trabajando de una forma lenta, con poco personal, deviene seguramente de la faltante de pagos. Ojalá que no sea lo que voy a decir ahorita. Presumimos que esto nuevamente se da para realizar, pero aquel día del 24 de abril le preguntamos cuánto es lo que le estarían aún debiendo a esa empresa, ejecutor de la obra. Okay. Casi 5 millones. Ok, alcalde. Entonces, fíjate lo que está pasando. Vamos a estar muy al tanto de lo que se viene trabajando, o lo que se viene realizando en este sector del Mampuesto. Esperemos que los trabajos no paralicen nuevamente por el bien de las personas, por el bien de los ciudadanos, de los vecinos. Le agradezco muchísimo por estar aquí, el tiempo nos gana. Sí, por favor, para finalizar, comente. Esto, señor alcalde, no se culpe a nadie. Es la falta de gestión pública que usted tuvo que hacer. Usted es un funcionario, no le culpa a nadie. Es gestión suya. Se descuidó, no sé, pero es responsabilidad suya. Y usted es el que tiene que dar la cara frente a esta gran problemática que hay. En varios sectores, sin duda alguna, y uno de ellos es Mampuesto. Muchas gracias por ser aquí. Muchas gracias, muy amable. Estuvo con nosotros, un momentito por favor, estuvo con nosotros el alcalde del sector Mampuesto y presidente de los alcaldes territoriales, el señor Gerardo Reyes. 7 de la mañana con 10 minutos, vamos con más noticias, porque la gerenta regional de transportes saludó la clausura de la empresa Samantha y Sofía por parte de la municipalidad de Trujillo. La funcionaria también se pronunció por el desorden que existe en el transporte interprovincial y anunció operativos contra instituciones.